¿Dónde estaba José el 3 de noviembre y a qué hora fue exactamente la explosión? Buen día. Buen día, Mateo, y a tu enorme audiencia. Y bueno, exactamente la hora no la recuerdo, me parece que fue entre las 7:30, 8 de la mañana o 9 de la mañana, no me acuerdo bien porque yo estaba, en ese momento estaba en Oncativo, trabajaba en el Banco Social, uh-huh. Y yo me había ido temprano, así fue a las 9 de la mañana creo que fue, uh-huh. Más o menos. Uh-huh. Y bueno, las noticias que llegaban eran no muy alentadoras. Uh-huh. Discúlpame. Cuando me avisan, llego a mi casa y no había nadie. O sea, era una desolación. Uh-huh. Era como esas películas del oeste, uh-huh. Donde las puertas silbaban, había una pequeña brisa, un calor impresionante, y crujían como en una película del lejano oeste donde no hay nadie y vuelan los yuyos voladores. Llegué a mi casa, estaba toda destruida, una bomba que había caído arriba del techo había perforado la losa, la mesa rota, bueno, y no había nadie, entonces lo primero que hice fue recorrer todos los hospitales, las clínicas, y bueno, no había ningún familiar, y bueno, eso me tranquilizó y dije, en algún lado se han refugiado, uh-huh. Y comencé a trabajar con el área de defensa civil, hasta las 18, 19 horas, o sea que vimos cuando pasó Menem, cuando estuvo Mestre, que dijeron en esa desafortunada declaración de que había sido un accidente. Uh-huh. Bueno, y posteriormente a la noche recién pude comunicarme con mi familia, que estaban en Villa Escazuy, así que bueno, me trasladé allá con lo poco que pude sacar de la casa, y bueno, después la municipalidad puso a disposición los bungalows y todo lo que había ahí alrededores. El banco en ese momento nos dio unos 15 días para arreglar todas nuestras cosas y ver qué iba a pasar con todo esto. Me fui transitoriamente, viví en los bungalows, que lo facilitó sin ningún cargo la municipalidad de Villa Escazuy. Y en el momento... En realidad hay que hacer un agradecimiento a todos los vecinos de la localidad de Ciudad Tercero, que albergaron de cierta forma a todos los que habían tenido problemas en Río Tercero. Es decir, ese agradecimiento debe perdurar de por vida, porque demostraron que los pueblos son solidarios, claro, cuando ocurren este tipo de cosas. Uh-huh. Hernando fue uno de ellos, Villa Casú, uh-huh, y Trancacha, el más fuerte. Incluso hubo gente que estuvo hasta en Marcos Juárez. Bueno, algunos hicieron uso y abuso de querer cobrar determinada suma de dinero al Estado por haber ayudado en Río Tercero, pero bueno, eso ocurre en todos los tiempos y en todos los niveles, ¿no? Claro. Bueno, mi señora, mi hija, que estaba estudiando en Córdoba en ese momento, estaba en casa porque tenía que rendir, estaba preparando materias, y el otro que estaba en la escuela que estaba ahí a 50 metros donde ocurrieron las explosiones, uh-huh. Por eso te digo que esto fue, la mano de Dios estuvo. Claro. En Río Tercero. Sí, señor. Sí, porque señor. En ese momento estaban todos los chicos de las escuelas, la escuela de comercio, la escuela Zapiola, y bueno, los chicos corrían desesperados, y mi hijo cuenta de que la primera explosión los tira al suelo y vuelan los vidrios, ellos se salvan debajo de los bancos, y cuando salen corriendo van mirando que vuela un proyectil, pero que van cayendo, en medio que ellos van corriendo, caen detrás de ellos. Sí, es sí, como sí. Si sí, nacieron de nuevo. La mano de Dios hubiese estado parando para que no hubiera ocurrido algo más grave. Realmente, porque... Mi señora y una sobrina los encuentran a los chicos en la calle y los levantaron. Uh-huh. Y en la segunda explosión ya venían con el auto, con los chicos, y dice que los levantó como un metro el auto. Bueno, esas son historias que las cuentan. Y mi hija en casa, donde cayó la bomba, se salva porque en ese momento se levanta y cayó todo el bloque donde ella estaba sentada, de losa, y la bomba pegó ahí, saltó y pegó en una calle, ahí en la próxima calle que daba detrás de mi casa. ¿Y a cuántas cuadras estaba tu vivienda de la fábrica? Y en línea recta está a 400 metros. Ah, claro, ahí nomás. Claro. Y al frente del Club Atlético. Claro, muy cerca. O sea que estábamos ahí cerquita nosotros. ¿Y qué pasó en la segunda explosión, la del 23? Bueno, en la segunda explosión es donde me accidento yo,
enfrente de la terminal. Nosotros estábamos comprando abertura y bueno, pidiendo presupuesto para arreglar la casa, porque en realidad estaba toda destruida, lo que era persianas, puertas, el techo. Y bueno, hay unos maceteros en la vereda que aún el día de hoy están con unas plantas. Entonces yo estaba enojado, hacía calor y una malla y una remera, y cuando escuchamos que la gente, una explosión, y empezó a correr la gente que venía de barrio de escuela, que está pegada ahí a la fábrica militar, y hizo la explosión de nuevo, y empezaron la explosión, y salimos corriendo, me resbalo, y cuando me levanté me enganché con una ramita el ojo, y bueno, yo no le di importancia en su momento, y bueno, eso fue lo que después, por no haber ido enseguida al médico, tuvo sus consecuencias, ¿no? Claro.